En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La sordera no ha sido solamente un problema que impida realmente escuchar y orientar nuestra vida a la luz de lo que discernimos a través del oído. La sordera hace parte también de una realidad de indiferencia, de soberbia, de voluntad, de disposición. La sordera no es solamente la limitación del sentido auditivo, el bloqueo que impida contener aquello que a través del sentido nosotros logramos descifrar, comprender y realizar, sino que la sordera hace parte en ocasiones hasta de la misma vanidad, de la misma soberbia y del orgullo humano. Frases de cajón como esta: no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, recogen de alguna manera el contenido del Evangelio que acabamos de escuchar. Hoy nosotros hacemos parte de un mundo que se identifica de manera especial por el ruido. De hecho, hacemos parte de una sociedad de un bullicio colectivo, pero también hacemos parte de una sociedad de un bullicio personal, donde sin ser indiferente, sin ser antipático, sin ser incluso descortés con otros, vivo un bullicio personal, vivo un bullicio único, donde esto me impide a mí entablar y generar cercanía con los otros, sanas relaciones con los otros. El Evangelio que hemos escuchado nos presenta a un sordo con dificultades también para hablar. Y es que fíjense ustedes, cuando hay una persona que se aísla a un mundo de bullicio personal, es una persona que también se encierra dentro de sí para no compartir ni tiempo, ni palabras, ni experiencias con los otros. Ya no es la sordera del Evangelio donde te aíslas, donde te aíslan. Es la sordera personal donde tú te aíslas. No es los demás los que te separan. Eres tú mismo
en tu mundo egoísta, en tu mundo personal e independiente, el que te lleva a aislarte porque no quieres escuchar, porque no quieres hablar, porque no quieres tener vida social con los demás. Fíjense ustedes lo más particular de nosotros los seres humanos. Salimos dizque a comer con los amigos y somos sordos porque no queremos escuchar y somos mudos porque no queremos hablar. Estamos únicamente interactuando en todo momento con nuestro chat personal. Es la otra persona tal vez atenta, disponible, cercana, detallista, está esperando a que nosotros correspondamos y nosotros mudos y sordos porque esos aparatos, porque esos artefactos que nos van encerrando en sí mismos nos están aislando de los otros. ¿Con cuánta más razón nosotros nos podemos volver sordos para escuchar a Dios? Hay una expresión muy sencilla que se ha empleado para los retiros espirituales. Es tiempo de volver a Dios. Pero yo pensaría que no es tanto el tiempo de volver, porque en ocasiones pensamos que con simplemente estar ya estamos con Dios. Y es necesario volver a Dios, pero es necesario escuchar a Dios. Porque nada nos ganamos con tener un cuerpo presente, pero estar indiferentes para escucharlo, para entenderlo, para vivirlo y por lo tanto para obrar en nombre del Señor Jesús. Volvámonos al Señor para escucharlo, para hablarle, para vivirlo. Y de verdad entonces que seremos auténticos testigos de una transformación de vida, porque el que sabe escuchar se sabe expresar, y el que sabe expresar genera vínculos, genera unión, genera comunión con los otros, y entonces estaremos viviendo lo que Dios nos manda, conformar una comunidad de hermanos que nos amemos como Él nos ha amado, así sea. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Tú eres refugio de
ángeles.